Hello, hello. How are you today? Good evening. Buenas noches. ¿Cómo están? Good night. Good evening. How are you? Buenas noches. ¿Cómo están? I hope you're well. I hope you're safe. I hope you're at home. Espero que estén bien. Espero que estén seguros y que estén en casita. Okay. Today we are going to continue with the platform. This is our third week of the module of Basic 2. So I'm going to share with you how is the work plan for this week and next week, okay? For this week, we are going to complete the exercise, the module 3 or the section 3. And then we are going to conclude the midterm exam. And then we are going to start and conclude unit number 4. And for next week, we are going to conclude section 5 and the final exam, okay? So I know that many of you are at home because of the quarantine. So I would like that you can take advantage of this time and that you can advance in the platform, okay? En español resumido, para quienes tienen duda, el plan de trabajo es que en esta semana vamos a completar la unidad 3, que ya solo nos queda prácticamente un tema por ahí, y revisar el examen de medio periodo, midterm exam. Luego vamos a iniciar, si no ahora, el día de mañana, la unidad 4. La meta para esta semana es completar la unidad 4, ¿verdad? Con todos los ejercicios resueltos, midterm exam de la unidad 3, la unidad 4, completa en plataforma, porque la siguiente semana, next week, we are going to conclude unit 5, la siguiente semana completamos la unidad 5 y vamos a lo que sería el final exam. Entonces, me voy a dedicar, digamos que la mitad de esta clase, para abordar el midterm exam o el examen de medio periodo, para que podamos evacuar dudas, ¿verdad? Y que básicamente logremos asegurar que completamos el módulo con un 80% de éxito. ¿Qué significa un 80% de éxito mínimo? Que usted no manda respuestas erróneas, sino que usted se asegura de que las respuestas que va haciendo van quedando en verde y que cuando las envía, el 100% de ese ejercicio está bien. La plataforma nos da two choices, two chances, ¿verdad? Nos da dos opciones, dos oportunidades, más bien two chances of sending the exercises, de enviar los ejercicios. Pero la idea es que usted, si tiene algún ejercicio que no logró resolver, tómele captura, ¿verdad? A la pantalla. No lo mande, aunque se tenga que regresar y quitar lo que ya avanzó, mejor resolvámoslo, ¿verdad? Ese ejercicio que le quedó con duda, resolvámoslo para ver si es un tema de grammar, lo podemos resolver en el grupo, incluso podemos ver si es que es un tema de programación, muchas veces un punto de más o que falta, hace la diferencia y nos da error. Ahora, si es un tema ya de sistema, pues le preguntamos a Jonathan, pero la idea es no enviar muchas respuestas incorrectas o no dejar los ejercicios sin concluir, porque eso nos pasa factura a la hora de sumar los puntajes, porque debemos tener al menos el 80% para poder pasar el módulo. Lo ideal es que tengamos 100, el 100. Ok, so let me go to the platform. Vamos a ir a la plataforma. In order to show you what we are going to do today. So let me show you. Okay. In the platform, we have a 3.8 lesson objective, and it says by the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective plus be plus adjective, o sea, el verbo to be más el adjetivo, and adjective plus noun, y el adjetivo más el nombre, ¿verdad? Que son dos formas de poder utilizar los adjetivos o la estructura de los adjetivos en una oración. In here, in the platform, you have for this topic a video that explains clearly how is the structure, right? You have an article, an, plus the profession, plus the job, plus the verb to be, plus the adjective. For example,
A firefighter's job is dangerous. So when you use is and dangerous, we are using the verb to be and the adjective. And so you can watch the video as much as you can and complete your knowledge about this part that we are going to practice today. So when we get to, when we go to 3.10 knowledge check, you have here, for example, a doctor's job is interesting. Entonces aquí tenemos is interesting, va el verbo to be, is, y luego interesting es un adjetivo. O podemos decir, a doctor has an interesting job. Entonces aquí si se fija, ya no usamos el verb to be, sino que decimos otro verbo, has, ¿verdad? Un doctor, en el primer caso era, un empleo de doctor es interesante. Y en el segundo, es un doctor tiene un interesante empleo. Entonces, si se fijan en inglés también, no decimos job interesting, sino que decimos interesting job. Entonces, primero va el adjetivo y después va el noun, ¿verdad? El nombre o sustantivo. Entonces, aquí sería, a police officer's job is dangerous, ¿verdad? Y aquí lo estamos utilizando con el verb to be. Entonces aquí, ¿verdad? En el ejemplo tendría que decir, a police officer has a dangerous job, ¿verdad? Y así, siguiendo esa misma lógica, vamos a completar until number 6 and then we send. If you see, it says, by the end of, for tomorrow, we are going to conclude that by the end of this class, you will develop prediction and inferencing in skills after reading and discussing an article on job profiles. Ah, muy bien. Este lo completamos ahora. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que tiene que hacer usted es leer este artículo que está en el video, ¿verdad? Acerca de Lisa Parker, John Blue, Carlos Ruiz y Becky Peck. Y a partir de esa lectura, hay un ejercicio. Dice, lea el artículo, aquí se lo vuelven a poner. Dice, ¿quién dijo estas cosas? Y tiene que seleccionar el nombre. Okay, we say that Lisa Parkett was an actress. John Blues was a video game tester. Dog Walker was, I mean, Becky Peck was a dog walker. Y Carlos Ruiz was a teacher. So, after I win, I take a break. So you have to read and look for who said that. Básicamente, lo que estamos aprendiendo con este ejercicio es a tener lectura comprensiva y a fijarnos en los detalles, ¿verdad? Tenemos que buscar esta frase. After I win, I take a break. Busco quién la dijo y subrayo acá, ¿verdad? O escojo la opción. Luego, I don't usually work in the summer. De igual manera, busco literalmente esta frase en el article y, ¿verdad? Selecciono quién lo dijo. The restaurant closes late around 2 a.m. Veamos quién lo dijo. Who said that? ¿Quién lo dijo? After work, my feet and my arms are tired. Who said that? Lisa Parker, John Blue, Becky Peck or Carlos Ruiz. And then you said. Entonces ahí no hay más que lectura comprensiva, ¿verdad? Y asegurar quién dijo qué. Who said that? Si usted se fija aquí, ya llegamos al midterm exam. Ya llegamos al examen de medio periodo. Como les decía, voy a detenerme unos minutos en esto. Y después vamos a ir a completar la clase de los adjetivos. Ok, here you have a listening exercise. In this case, is to train your ear. Este tipo de ejercicios es para entrenar su oído. And to have a comprehension of what other people is saying. Y para comprender qué es lo que la otra persona está diciendo. So here you have to expand the window. Tenemos que expandir la ventana. And then you play the audio. Le damos play al audio. Incluso hay una opción de download. Usted puede bajar el audio si usted quiere a su equipo para trabajarlo de manera más despacio. Y aquí, si usted se fija, estamos evaluando there are y there is. ¿Qué dijimos que significaba there are? ¿Alguien lo recuerda? What means there are? Hay,
Hay en I. plural. En plural, ¿verdad? I en plural significa que es más de una cosa, two, three or more. Ok. Entonces, there are no bedrooms. Acuérdese que cuando, cuando estamos usando there are, podemos decir más de uno, ¿verdad? Pero también puede ser que there are not bedrooms, ¿verdad? No hay dormitorios. No hay, perdón, camas. There are some chairs in the dining room, living room, kitchen. Todo va a depender de lo que usted escuche, ¿verdad? Todo va a depender de eso. Pero aquí está hablando en plural, ¿verdad? There are, hay plural. Julia needs a. Aquí, si usted se fija en este ejercicio, estamos hablando de kitchen vocabulary. El vocabulario de la cocina. ¿Se recuerdan que estuvimos viendo house and apartment vocabulary? Pues aquí le yes. estoy preguntando. Igual que en el caso de arriba, ¿verdad? En el caso de arriba estamos hablando de the parts of the house, las partes de la casa. Ok, very good. Acuérdese que el midterm exam es un acumulado, ¿verdad? De todo lo que ya hemos visto. Part B says complete the conversation. Completamos la conversación. Y aquí dice complete the conversation, use the simple present of the verb, y nos va a servir la lista de verbos. Select the option that contains the words to complete the question or the answer. Que, entonces va a seleccionar las palabras que completen, ya sea la pregunta o la respuesta, ¿verdad? For example, do you live alone? ¿Vives solo? Entonces se recuerdan que para hacer preguntas en presente simple utilizamos do como auxiliar, para you, para we, para they. Y para he, she, it, ¿utilizamos? ¿Cuál utilizamos? Does, ¿verdad? Muy bien. Entonces la respuesta en este caso, en este ejemplo, es una respuesta corta. No, I don't. El no, I don't significa no, ¿verdad? No. Entonces, así las cosas. Luego, dice, recuerden que es una conversación, ¿verdad? Van A, B, A, B. Entonces, A le pregunta a B. Your apartment. Estamos hablando de tu apartamento. Entonces, estamos hablando de it. Entonces, sería do have, does have, or do have. ¿Cuál creen ustedes que es? Does have. Does your apartment building have an elevator? ¿Verdad? Does have. Muy bien. Entonces, así es. Uy, ya no lo puedo quitar. Ok, me lo va a mandar. Ey. No puede. Ya no me deja. No lo voy a enviar, de todas maneras. Ok, pero era does have. Ok, luego tenemos yes, it, seguimos hablando del departamento, ¿verdad? It, does, ¿verdad? Yes, tú, does. No, don't tampoco, doesn't, no. Luego dice, the bedrooms, closets, aquí the bedrooms, estamos hablando de los dormitorios. Entonces, ¿cuál usamos? Does have, does. Do have, or does have. Acuérdense que aquí es the bedrooms, los dormitorios. Do have. Porque estábamos hablando de, sí, de ellos, de los dormitorios. Do y have, así es, sería esta opción. Do the bedrooms have closets? Muy bien. Ok, y el B dice no, they doesn't o don't. No, they do. They don't. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir al siguiente. En el siguiente dice unscramble the sentences. Es como descifrar, ¿verdad? Las oraciones y las ponemos como en orden, ¿verdad? Entonces, recuerda que la oración... Esto es lo que encontré en la web. Permítanme que esto se activó. Ok, le activé el asistente sin querer. Ok, instructions. Unscramble the sentences, write each sentence in the correct order. Entonces vamos a poner la oración en el orden correcto. Por ejemplo, el primero dice, kitchen, some in chairs, there are they. Ajá, entonces aquí estamos hablando de there are. Entonces, ¿te recuerdan que en este caso
ponemos el there are al principio, luego el quantifier, there are some chairs in the kitchen. ¿Ah? Dice, there isn't a mirror in the bedroom. Entonces, ¿cuál debería de ir acá? There isn't a mirror in the bedroom. Aquí les recomiendo tener un cuaderno, tener un bolígrafo y hacerlo ustedes a mano primero y luego pasarlo para acá. No pictures there are in. Entonces, ¿cómo dijo? Disculpe, la número uno, ¿cómo dijo que era? There isn't a mirror in the bedroom. In the bedroom. Ajá, muy bien. Luego el number two. Dice, no pictures there are in. ¿Cómo sería? There are no pictures in the hall. El hall es como una salita, ¿verdad? De estar como un pequeño lobby, ¿verdad? Algo como un pasillo, llamémosle así, ¿verdad? Ok, luego la siguiente. In there aren't any curtains dining room. There aren't any curtains in the dining room. Okay. Luego vamos al siguiente. Select the correct word. Teacher está realizando todo lo de la sección 3. ¿Sí? O sea, no todo, vea, no lo voy a resolver todo, pero esa la tarea no está haciendo. Esa decisión. No, gracias por ayudarnos. Gracias por la copia. Esa decisión hacérsela porque son las que más problemas les dan. Sí, yo por ejemplo, yo tuve problema con la que acaba de hacer. Ajá. Y la estuve corrigiendo 3-4 veces. Y, por ejemplo, la primera donde dice, there is a mirror in the bedroom. Al final la dejé así con error porque la modifiqué como 4 veces y siempre me salía incorrecta. Pero cuando usamos el apóstrofe nos sale error también, ahí cómo vamos a hacer. Vaya. Entonces ahorita lo que yo hice es que la copié tal cual usted la dijo, la pronunció, y voy a ver si puedo hacer la corrección de nuevo porque siempre me sale en error. Ya vamos a hablar de eso. Pero gracias, oye. Ya sabe, ¿quién dijo teacher? Alguien me estaba pidiendo la palabra. Yo, Edgar. Ok, Edgar, adelante. Sí, una recomendación para Rafael. A mí me pasaba lo mismo, pero era porque le había dado doble espacio donde dice there isn't. O sea, por error le había dado dobles. Ajá, sí, le escucho. Ok, vaya, entonces. Gracias. Perfecto, gracias. Vaya, sí, vean, lo que pasa es que tienen que tener un gran cuidado porque la plataforma tanto nos puede afectar un punto que pongamos de más como un punto que no esté. Es muy sensible la plataforma. Es bien sensible. Cuando usted le pone un si ya lleva símbolo de interrogación y usted se lo pone doble, también le da error. Como cuando delicada. Y usted no le pone. Exacto. Es femenina. No, y es que también los espacios para escribir a veces son muy cortos y la oración es bien larga. Entonces, es larga. Realmente uno necesita ir viendo lo que va escribiendo porque si ya no lo ve, ya se pierde, confundió. Se pierde. Por eso les digo que lo escriban primero en papel. Luego lo otro es que tienen que asegurarse en sus computadoras dónde está el apóstrofe, porque otro de los errores comunes es que en lugar de poner el apóstrofe, se le puede estar. Pero, y. Perdón que les he puesto mute, solo quien estaba hablando ahorita, si le quita el mute a su micrófono y me comenta, porque los tenía todos abiertos y no se oía. Adelante, creo que era Silvia. Hola. Hola, sí, adelante. Es que yo no, en los apóstrofes, o sea, ahí me sale el error, pero no sé cuál de los dos usar, o sea, o a veces la compu da varios, y no sé cuál de todos me va a funcionar, porque siempre me sale error. Vaya, mire, el apóstrofe, imagínense que es una coma, como la coma que usamos en español,
pero nada más que en lugar de estar abajo, está arriba. En cambio, la tilde es una tilde, pues es como una rayita así, semi-inclinada. Ah, ajá. Ajá, entonces el apóstrofe, yo así se lo describo. Imagínense que es una coma, nada más que en lugar de ponerla abajo de la línea, se pone encima, digamos, de la letra, después de del nombre de la persona, porque el apóstrofe es para un posesivo, ¿verdad? O cuando estamos usando las negaciones, por ejemplo, isn't, ¿verdad? Aren't. Entonces, ahí se usa ese símbolo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso para que no le vaya a dar error. Lo que quiero remarcar es que si le da error en la primera vez, mejor resolvámoslo antes que lo manden al grupo, antes que le den enviar. Porque si le dan enviar, eso solo tiene dos oportunidades. Y si en esas dos oportunidades usted manda con muchos errores los ejercicios, corre el riesgo de que no logremos llegar al 80% para pasar el módulo. Entonces yo recomiendo que mejor en la primera, si usted tiene dudas, no lo mande. Si le sale un rojito error, no lo mande y lo manda al chat. Y ahí entre todos lo resolvemos, así como el compañero le dio la sugerencia, ¿verdad? Y eso es muy bonito porque eso es, denota que somos una comunidad solidaria de aprendizaje. Es decir, si yo pasé por un error una vez, pues yo les comento para que ustedes lo corrijan y no les pase, ¿verdad? Y así nos vamos apoyando hasta que completamos bien y salimos adelante todos. Y mire, y si ya, porque yo estuve completando unas y tuve varios errores ahí, entonces le escribo ahí al... No, si solo lo ha mandado una vez, usted tiene chance de volverlo a hacer una vez. No, yo mandé varias el fin de semana, pero no sabía eso. ¿Pero varias qué? ¿Varios ejercicios? Por los apóstrofes. Yo le recomiendo que vaya y revise y lo vuelva a enviar. O sea, como le digo, tiene chance de enviarlo dos veces. Entonces mejor revise cuáles llevaban muchos errores y mejor mándenos los errores al chat y lo resolvemos para que los mande nuevamente, pero ya correcto. ¿Y cómo se hace así cuando uno lo ha enviado y después uno quiere el segundo chance? Yo tengo entendido que el segundo chance está libre, ¿verdad? Y le va a contar el segundo chance. Ahora, si ya no le permite hacerlo, entonces ahí sí tiene que comunicarse con el compañero, con Jonathan, ¿verdad? Uh-huh. Para ver si él le puede verificar, porque hasta donde yo tengo entendido son dos chances. Ok, gracias. No lo sabía, pero bueno. Ok, bueno, entonces, en el siguiente parte que dice select the correct words, dice y luego dice, aquí estamos hablando de professions. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo una clase que era acerca de professions and occupations, y era como... dice, ahí nos está mandando el compañero cómo le salió a él. Thank you. Ok, dice, a nurse works in a hospital. Entonces ahí usted dice, a nurse, a pilot, or a salesperson. La que más se adapta es nurse, ¿verdad? Nurse. Luego dice, a space talks to people at a hotel. Y tiene tres opciones, ¿verdad? Receptionist. Ajá. Luego three. Dice, sits all day, judge, musician, police officer. ¿Cuál será? Se sienta todo el día, dice. El police officer, no creo mucho, anda en la calle, se anda caminando. ¿El juez? El musician, no creo, baila, canta. El juez, ¿verdad? El judge. Está todo el día sentado escuchando los juicios, ¿verdad? Ok, select questions to complete the conversation. Entonces aquí... el trabajo es seleccionar preguntas. Si ustedes se fijan, sigue también en la dinámica de evaluarnos la comprensión y el vocabulario acerca de jobs. Por ejemplo, dice, it says, I work at a restaurant. Trabajo en un restaurante. Dice, ¿cuál sería la pregunta que más se adapta? How do you like their jobs? No, their jobs. Where do you work? I work at a restaurant. Okay, number two, he's a firefighter. Estamos hablando de una tercera persona que es un bombero. Entonces, ¿cuál sería la que más se adapta? How do they like their jobs? They, no.
Where do you work? No, porque aquí dice do you y estamos hablando de he. What does he do? What does he do? That's right. ¿Qué hace él? Esa sería la opción correcta. Number three. Dice they hate their jobs. How does they like their jobs? Muy probable, ¿verdad? Porque las otras dos ya las usé, ¿verdad? Entonces esta. How do they like their jobs? ¿Qué tanto les gustan sus trabajos a ellos? They hate their jobs. Ellos odian o detestan. ¡Ay, qué haragán! Imagine, and there's no job. Okay, complete the conversations. Letter F. In the instructions says complete the conversation, select the verb be or have in each case. Voy a ir más rápido porque ya me llegó la mitad de la clase. Entonces aquí tenemos que hablar de have o be, ¿verdad? O has. Entonces recuerden que para la tercera persona singular, he, she, it, usamos has y para los demás usamos have. Entonces cuando yo digo a singer, estoy hablando de have o has. 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 ¿Verdad? Pero tenemos que cuidar los detalles porque aquí dice has a exciting. Entonces usted sabe que hay una regla que dice que cuando aquí hay una vocal, aquí cuando queremos decir un uno y la palabra comienza, la palabra siguiente comienza con una vocal, en lugar de a utilizamos an. Ok, entonces sería has an exciting job, ¿verdad? Entonces ahí está el detalle. Una más y pasamos al siguiente. I disagree. Yo no estoy de acuerdo. I think a singer's job, y luego is boring, is not boring. Entonces, ¿cuál it's, tiene sentido? Si dice yo no estoy de acuerdo. It's boring. It's boring. Es aburrido, porque aquí arriba, acuérdense que es una conversación. Entonces, sigamos el hilo. A dice que un cantante tiene un trabajo excitante. Pero luego el B le dice, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un cantante tiene un empleo. I think a singer's job is boring. Aburrido. Es aburrido, is boring. ¿Verdad? Es aburrido. Entonces, porque si no está de acuerdo con que es excitante, entonces lo contrario de excitante es aburrido. Aburrido. Entonces, is boring. Porque dice, is not boring, entonces se está afirmando lo anterior. Y así, ¿verdad? Entonces seguimos. Vamos a ver. Uy, ya casi terminamos, pero no me lleva al siguiente. Ok, y ahí terminamos, ¿verdad? Entonces, esta semana tenemos que completar ese ejercicio, ese midterm exam, y luego todos los que vienen de la sección 4, que la vamos a cubrir toda esta semana, because next week we are going to cover section 5 and the final exam. La próxima semana veríamos lo que es la sección 5 y el examen final. ¿Questions? Mañana iniciamos la 4. Mañana, sí. Mañana. So, I'm going to stop sharing this. Voy a parar de compartir acá para ir ya a lo que es el contenido de la clase de hoy. ¿Verdad? Déjenme ver que aquí había algo en el chat. Alguien está mandando. Ah, ok, la imagen. Perfect. Okay, so let's go to the content. Vamos al contenido. No me voy a detener mucho en decir qué es un adjetivo, porque ya lo habíamos visto antes, habíamos dicho que un adjetivo es una palabra que usamos para describir físicamente a una persona o también para describirla a nivel de personalidad. Esto en parte ustedes ya lo vieron en el módulo 1. Entonces yo no me voy a detener mucho. Califica el físico o la personalidad. Exactamente. Entonces yo ya no me voy a meter mucho en el detalle de adjetivos para físico y personalidad, sino que ahora quiero meterme un poco más en el orden, porque eso es lo que estamos evaluando en esta parte. Entonces, los adjetivos, the adjectives, they have an order, right? If we know that an adjective is a word that qualifies a person physically or regarding to his or her personality, so we have adjectives of opinion. When we talk about attitude or observations, for example, delicious, lovely, nice, and cool. Then we have adjectives that talk about size. Size and height. Size, tamaño, height, altura, ¿verdad? Big, small, tall, huge, and tiny. Adjectives to talk about shape.
Shape es forma, ¿verdad? Weight en length, peso y también lo ancho, ¿verdad? Longitud. Longitud, ¿verdad? Por ejemplo, round, square, long and fat. Condition or state, condición o estado. Clean, wet, rich, hungry. Age, how old is it? Cuando hablamos de que, la edad que tiene un algo, ¿verdad? O alguien. Decimos old, young, new, antique. ¿Verdad? Si estamos hablando de personas, usamos la palabra old o young, pero si estamos hablando de edificaciones o de objetos, decimos new, nuevo, o antique, antiguo. Ok, so we have adjectives also to talk about color, approximate color. We say green, blue, reddish, purple. And there we have several combinations to have very modern colors. Pattern or design. Reddish. ¿Qué es pattern, reddish? Reddish es como rojizo. Okay. Reddish, como rojizo. Por eso les digo que es como... En los colores hay una de combinaciones increíbles que lo llevan a colores que uno ni se imagina, bien modernos, por las combinaciones que se hacen. Pattern, de patrón o diseño, ¿verdad? Spotted, es como de lunares, ¿verdad? O puntitos. Checked, de chequecitos. Flowery, floreado. Zigzag, así como en zigzag, ¿verdad? Y así tenemos también el famoso rayado, que sería stripped, ¿verdad? We have origin. Where is it from? ¿De dónde es? American, British, Arabic, Turkish. Aquí estamos usando, si se fijan, nacionalidades. Material. What it's made of. ¿De qué está hecho? Gold, wooden, plastic, synthetic, or synthetic. What it is used for? ¿Para qué lo usamos? Gardening, that's purpose. Gardening, shopping, or writing. If you purpose, see it, ¿qué es purpose? Propósito. ¿Para qué se usa? Para jardinería, para las compras, para hacer riding, que sería como bicicleta, ¿verdad? Riding in a bike. Before adjective, or riding a bike. Before adjectives plus noun. Aquí tenemos entonces la estructura que antes, que va adjective plus noun, adjetivo y el sustantivo, ¿verdad? We normally have a determiner. A, an, de, my, your, her, for, these, those, some, etc. Todos estos se llaman determinantes. Un, uno, el, mi, tú, su de ella, cuatro, este, esos, algunos. Todos estos son determinantes. Aquí tenemos un ejemplo arriba de cómo va el orden, ¿verdad? Primero va así, en ese orden que se los leí, opinion, size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, and purpose. Así es como va cuando tenemos una oración larga. Por ejemplo, vean este. Estamos hablando de un sleeping bag. Bueno, de un bag. En realidad el noun es bag, ¿verdad? Bolsa. Pero dice, ugly, small, thin, dirty, old, red, striped, Italian, cotton, sleeping bag. Mire todos los adjetivos calificativos que le pusimos a esta bolsa. Dice, fea, pequeña, delgada, sucia, vieja, roja, rayada, italiana de algodón. Y al final es una bolsa de dormir. El propósito es para dormir, ¿verdad? Entonces, vean todos los calificativos que le puse a una bag. Entonces, aquí es cuando tenemos adjective plus noun, adjetivo más nombre, ¿verdad? Pero yo puedo también utilizar el verbo to be y entonces yo digo, the bag, the sleeping bag is. Vean, aquí quiero detenerme a hacer este ejemplo, aunque sea más pequeñito, porque son las dos formas como nos han enseñado en la plataforma a trabajar. Les voy a hacer el ejemplo utilizando el verb to be. Probablemente no alcance a escribir todos los adjetivos que le han puesto por razones de tiempo, pero yo puedo decir, vean, the sleeping bag, pongo entonces al principio, the sleeping bag is
Y aquí utilizo el verbo to be, ¿verdad? Porque estoy hablando de una sola cosa, is. Y luego comienzo en el mismo orden. Ugly, fea. Small, pequeña. Thin, delgada. Dirty, esta es sucia. Old, vieja. Red, y digamos que lo voy a dejar hasta ahí por el tiempo. Red, le pongo uno más y luego cierro con end y strip y rayar. Vean, entonces yo tengo dos maneras de poder hablar de la misma sleeping bag, de la misma forma, de la misma bolsa de dormir. Y nada más que en la primera, en el ejemplo que les he puesto acá, estoy utilizando el verbo to be, ¿verdad? Uh-huh. Estoy utilizando el verbo to be como un conector entre el sujeto, ¿verdad? En este caso es la sleeping bag, uh-huh, que también es un noun, ¿verdad? Y luego la califico con todos estos adjetivos, pero utilizo el verbo to be como conector y por esa razón, the sleeping bag es el sujeto de mi oración y va al principio, ¿sí? Pero en el caso, ¿verdad? De este ejemplo que nos dan acá, ¿verdad? En el cuadrito que yo les traía, es diferente. Primero pongo todos los adjetivos calificativos y termino diciendo bag. Aquí no hay verb to be. Entonces, este ejemplo que yo les traigo en el cuadro es cuando tenemos adjectives plus noun. Tengo todos los adjetivos y por último... Teacher, una pregunta. El noun, ¿sí? En los adjetivos, usted hablaba de que en el mismo orden se tenían que poner, ¿verdad? Uh-huh. ¿Uno lo puede cambiar de orden o siempre tienen que seguir ese orden que tiene ahí? Sí. Ese patrón. Este es el patrón. Este es el orden. Entonces, yo no puedo decir de sleeping bag. Yo no puedo decir sleeping bag is small, ugly, dirty. Lo puede hacer para efectos comunicativos, pero cuando ya alguien le revisa una gramática bien pulcra, le va a revisar esto. De alguna manera, si usted ha seguido como este orden, ¿verdad? Pero incluso este orden es mucho más minucioso cuando usted no utiliza el verbo to be, que pone todos los calificativos y luego va el noun. ¿Y por qué en el español lo inventamos como queremos? Porque la regla gramatical es diferente. En español usted puede decir camisa blanca, pantalón rojo. En inglés usted no dice así, usted dice white shirt, red pant. O puede decir, the shirt is white and the pant is red. Entonces, es muy raro que a usted se le junte una oración donde tenga que decir todos esos adjetivos. Esto es un poco para efectos muy académicos, ¿verdad? Muy de enseñanza de cómo se redactaría una oración con todos los adjetivos y el orden en que va, ¿verdad? Pero, como les digo, es bien raro que encuentren una oración así de larga. Usualmente tiene 2-3 adjetivos. Pero digamos uh-huh. que el objetivo no es tanto que ustedes se abrumen con todos estos, con todo este orden, sino que sepamos que hay dos maneras de trabajar los adjetivos, que es la que está en el cuadro donde yo ubico todos los calificativos y por último, el noun del que estoy hablando, ¿verdad? Y la otra opción es que yo ponga, que es esta que les he puesto acá, ¿verdad? El adjetivo y el más el verbo to be. ¿Verdad? El adjetivo más el verbo to be, lo que hace es que me pone primero el noun y tenemos el verbo to be. Aquí yo uso is porque solo estoy hablando de una bolsa, ¿verdad? Pero, pero pudiéramos estar hablando de varias bolsas y yo utilizaría are, ¿verdad? Entonces, y de ahí van todos los calificativos, ¿verdad? Entonces hay dos formas, utilizando el verbo to be y la otra que es adjetivo plus noun.
qué es lo que el video de la plataforma trata de enseñar. No sé si esto queda claro. Ah, está algo confuso realmente. Sí, lo que ustedes sienten confuso es que están todas estas formas de pero olviden el uh-huh. orden. Solo sepan que hay adjetivos de opinión, que hay adjetivos uh-huh. de size, de shape, hay todos estos son adjetivos. Ahorita uh-huh. si lo sienten muy confuso, olvídese del orden. Solo sepa uh-huh. que todas estas palabras son adjetivos. Okay. Y que usted tiene dos maneras de decir una oración con un adjetivo. Utilizando uh-huh. el verbo to be, donde dice, the house is white, uh-huh. big, and beautiful. Uh-huh. ¿Cuál es la otra? O puede decir, así como está aquí adentro, ¿verdad? Que va, uh-huh. Que va en el orden. En el ¿cómo se llama? Sería así. Beautiful. Se lo voy a poner así como está acá, ¿verdad? Vamos a hablar siempre del sleeping bag. Vamos a decir ugly. O sea, el video que está en la plataforma les va a aclarar mucho esto, pero sería ugly, coma, small. Small, thin. Ajá, small, thin. Dirty. Ajá, thin. Or. Dirty. Or, para nosotros nos suena dirty. Mejor con el verbo to be. ¿Verdad? Cotton. Es más fácil. All. Sleeping bag. Old, red, strip, Italian. Uy, espérenme. Strip, sleeping bag. Italian. Italian, cotton, Italian. Sleeping bag. Cut. Vale, miren, es la diferencia. Cotton. Sleeping bag. Ajá. En la primera, que es adjective más el verbo to be, va primero la sleeping bag y luego decimos is y todo lo demás, ¿verdad? Ajá. Y luego en el otro, que es adjective, esta es adjective plus noun. ¿Verdad? Esta es adjetivo más sustantivo. Entonces yo aquí pongo primero todos los adjetivos de los que estoy queriendo hablar. De ese noun, mire, ugly, small, thin, dirty, old, red, strip, Italian, cotton, sleeping bag. ¿Verdad? Y por aquí está la sleeping bag, mire. Es invertido, o sea que la relación es de inversión. Exactamente. Teacher, uh-huh. pero lo más común... me imagino yo que es cuando se utiliza el verbo to be, ¿verdad? Pero donde yo tengo duda es en qué ocasión se utiliza el ejemplo de la imagen, donde primero va el adjective y después el noun. Si se utilizaría en un documento o en una conversación. Normalmente va en documentos. Va cuando ya usted está escribiendo documentos de alto nivel, más técnicos, ¿verdad? Ahí sí le revisan todo eso, ¿verdad? Pero en la conversación cotidiana yo normalmente le digo... Full English. Ajá. Yo en la conversación cotidiana le digo, I like your house because it is beautiful, it is big, and it's well located, and... It has flowers. Entonces yo le utilizo mucho el it is, ¿verdad? Es lo más común que de la manera como hablamos, ¿verdad? Pero cuando ya está usted redactando un documento, sí es importante y por eso lo traje, para que ustedes no obvien que hay unas reglas. Cuando usan el adjective más el noun, hay unas reglas de orden, ¿verdad? Entonces tal vez no les van a dar 2, 4, 5, así, aquí son 10, ¿verdad? No les van a dar 10 adjetivos para el mismo noun. Es muy raro que encuentren una oración así. Pero si digamos que les dicen 3 cosas, qué delicioso, que es delicioso, que es redondo y que es rojo. Tendríamos entonces, que hacerlo con la palabra ordenada. Ajá, tiene que, por ejemplo, yo estoy hablando de una manzana, imagínense, yo digo... I like that delicious, round, red apple.
Ajá, me gusta esa deliciosa, redonda y roja manzana. Ya parece adivinar. Ajá, ajá, exacto. Pero por eso les digo, ahorita no se carguen mucho con esto porque esto lo van a ver más adelante. Pero es importante que sepan y no desconozcan que hay un orden en el que se escriben los adjetivos. Si usted la regla que está diciendo, no está enseñando. La regla, exacto. Entonces, teacher, una pregunta. Dígame. Va, por ejemplo, cabal ahí en estos dos ejemplos que usted ha puesto, en los que están escribió arriba de la, del cuadro, uh-huh. donde dice adjective uh-huh. plus be. Uh-huh. Y en el segundo dice adjective plus noun. Uh-huh. En el primer caso, no iría noun más noun plus adjective. No, tendría que ser noun. Plus be, plus adjective. Sí, lo que pasa es que claro, porque el sleeping bag es un noun. Ajá. Ajá, ese sería el orden completo, pero ajá. en realidad yo me estoy enfocando un poquito en el orden en que va el adjetivo. Ajá. Por eso no mucho le puse al noun, ajá. pero está bien. Noun ajá. plus adjective plus be. Ajá. Ok. A ver, pero entonces sería noun. Noun. Ahí ajá. sería... Pero entonces noun, be, adjective. Ajá, ahí es. Be, plus be, plus adjective. Así es, si usted le quiere dar toda la fórmula de la estructura, por decirlo así, es ajá. correcto. ¿Verdad? Porque primero pone el adjetivo, luego va el nombre, perdón, o sustantivo, luego va el verbo to be, luego va el adjetivo, ajá. y ahí concluye, ¿verdad? En cambio, en el otro va todos los adjetivos. Y luego el noun ajá. no lleva sí. verbo to be. Totalmente ajá. inverso. Ajá, ahí está. Sí, estaba algo con... Sí, gracias por la aclaración. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Ok, entonces, no sé si quedó claro ahora que hay dos maneras de utilizar los adjetivos. Yes. Utilizando el noun, por ejemplo, the sleeping bag, plus el verbo to be is, luego los adjectives, ugly, small, thin, dirty, old, red, and sweet. Number, okay. plus okay. B. Y luego va el adjective plus el noun. Ugly, small, thin, dirty, old, red, sweet, Italian, coro, sleeping bag. Okay. Mm-hmm. Y luego saber ustedes que si van a utilizar el adjective plus el noun, hay unas reglas, ¿verdad?, que dicen cómo debe de escribir los adjetivos de acuerdo a lo que estos, si es de opinión, si es de tamaño, si es de forma, si es de condición, si es de edad, de color, de patrón, de origen, de material y de propósito. ¿Verdad? El propósito es el último que decimos. Ok, I would like to have more time. Me hubiese gustado tener más tiempo para ver esto, pero ya el tiempo se nos agotó. Solo vamos a tratar de resolver este junto. De todas maneras, yo les voy a enviar la presentación por si ustedes quieren continuar. Vean esta. Old woman with gray hair. ¿Cuál sería la old woman with gray hair? ¿Qué letra? D. D, ¿verdad? D. Ok, letter D. Vamos a mover esto para acá. Entonces, vean la forma que yo utilicé. Old woman with gray hair. Okay. Vean esta. Number two. Beautiful brunette girl with long hair and blue eyes. ¿Cuál sería? Number two. E. Letter E. Ok. E. Beautiful brunette girl. Miren. La describí de hermosa. Brunette. ¿Verdad? De color oscuro. ¿Verdad? El cabello. No. Ajá, sí. With long hair. Con cabello largo and blue eyes. Okay, number four. Little boy with brown hair and black eyes. ¿Cuál sería? G. Letter G. Okay, letter B. No. No. A. Letter A. ¿Verdad? Porque dice little boy. Es un niñito. Little boy with brown hair and black eyes. ¡Nos fuimos! Okay, number five. Number five. Cute little black girl. B, ¿verdad? Muy bien. Vaya, number six. Brunette young man with a beard and a mustache.
H, ¿verdad? Ok. Vean, lo describí de brunette, young man. Luego le agregué, sí. With a bird and mustache. Ok, 7. Middle-aged bald man. Sí. Okay. Sí. Number 8. Attractive boy with brown hair and green eyes. F. Okay, very good. F. Okay, let's see this. Awesome. Veamos este. Let's see this. En los minutitos que nos quedan. Is blonde, a ver, number 1. Blonde little girl with blue eyes. D. Little girl. Vean, little girl. Pequeña. Niña pequeña. Little girl. Okay. Number 2. Is wearing glasses and has a beard and a mustache. F. Okay. Okay, perfect. Blonde, number 3. Blonde young woman with long hair and blue eyes. D. Okay. Number 4. Brunette man wearing dark sunglasses. C. Okay. Number 5. Old man with curly hair wearing glasses. Oops. H. Okay. Vean ahora. Middle-aged woman with brown hair and red earrings. B. Okay. 7. Good-looking young man with black eyes. A. Number 8. Awesome. Merry old woman wearing glasses. E. Okay. ¿Verdad? Merry old woman wearing glasses. Okay, perfect. So you know how to use adjectives for describing people. Esos son los adjetivos que utilizamos para describir a las personas. En los ejercicios, ustedes van a encontrar acá, ¿verdad? Hay un adjectives that describe people. Esto para que lo llenen en su casita, porque van a tener tiempo, ¿verdad? Y ahí están todos los adjetivos. Curly, friendly, funny, gray, handsome, intelligent, lazy, long, middle age. Ese middle age es como edad promedio, ¿verdad? O sea, no es... Edad mediana. No es too young, no es tan jovencito, pero tampoco es old, ¿verdad? Tampoco es viejo. O anciano. No. Naughty, shy, strong, tall, thin, wrinkled. Esa se las dejo de tarea para que busquen los meanings, los significados de las palabras que no encuentren. Y bueno, ahí está. También hay una parte de adjetivos que los hacemos usando, por ejemplo, el misma raíz. Cuando yo digo honesto, digo honest. Pero si quiero decir lo opuesto, le agrego this. It's honest, deshonesto. Reliable, confiable. Pero si quiero decir lo contrario, yo digo unreliable, es no confiable, ¿verdad? Activo, lo contrario de activo es inactivo, ¿verdad? Luego tenemos, veamos, ok, ahí le va a llegar y luego tenemos aquí un vocabulary preview, ¿verdad? En donde vamos a llenar los espacios en blanco con las palabras que tenemos arriba. But time has gone, el tiempo se ha ido, pero para mí era importante que tuviéramos claro cuando usamos un noun plus be plus adjective o adjective plus noun. Ok, questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, my dear. Hemos volado en esta clase. Hemos volado, chicos, pero para y mí... hemos aprendido. Qué bueno, I like that. Pero para mí era importante que viéramos el ejercicio porque yo podía haberlo dejado naufragar solitos, pero prefiero que veamos aquí cómo es que va la lógica. Para quienes no lo han hecho, quienes ya lo hicieron, qué bueno. Pero aún así, revisen, ¿verdad? Revisen para asegurar que mandan sus respuestas correctas. Ok, for tomorrow we are going to start unit number 4. So I congratulate for being here and I hope to see you tomorrow. Okay. Okay. Bye-bye. Take care. Good night. See you tomorrow. See you. Take care.